¿Cómo debe medirse la religión? Aunque la mayoría de las religiones tienen un cuerpo de creencias o doctrinas, puede suceder que esta formen una teología demasiado complicada que esté más allá de la que puede entender el ego de término medio. Sin embargo, el principio de causa y efecto aplica en cada caso. La enseñanza de una religión debe influir en la personalidad y la conducta diaria de cada creyente. Por eso, normalmente, la conducta de cada persona es un reflejo a grado mayor o menor de sus antecedentes religiosos. ¿Qué efecto tiene su religión en usted? ¿Produce su religión una persona más bondadosa, una persona más generosa, honrada, humilde, tolerante y compasiva? Estas son preguntas razonables porque como declaró un gran maestro religioso, Jesucristo dijo: todo árbol bueno produce fruto excelente, pero todo árbol podrido produce fruto inservible. Un árbol bueno no puede dar fruto inservible, ni puede un árbol podrido producir fruto excelente. Todo árbol que no produce fruto excelente llega a ser cortado y echado del fuego. Realmente, pues, por sus frutos reconocerán aquellos hombres. Mateo 7, 17 al 20. Ciertamente la historia mundial debe hacer que nos preguntamos qué papel ha desempeñado la religión en las muchas guerras que han devastado a la humanidad y causando indecible sufrimiento. ¿Por qué han matado o recibido la muerte tantas personas en el nombre de la religión? Las cruzadas, la Inquisición, los conflictos en el Oriente Medio y en Irlanda del Norte, el degüello de los conflictos bélicos entre Irak e Irán, los choques bélicos entre hindúes y esquines en la India, todos estos sucesos ciertamente hacen que la gente pensadora plantea preguntas sobre la creencia y ética religiosas. El dominio de la cristianidad se ha destacado por su hipocresía en este campo. En dos guerras mundiales, católicos han matado a católicos y protestantes a protestantes al mando de sus líderes políticos cristianos. Sin embargo, la Biblia hace un contraste claro entre las obras de la carne y el fruto del espíritu. Sobre las obras de la carne, declara: son fornicaciones, inmundicia, conductas relajadas, idolatría, práctica de espiritismo, enemistades, contiendas, celos arrebatados de cólera, alteraciones, divisiones, sectas, envidias, borracheras, divisiones estrepitosas y cosas semejantes a estas. Pero a estas cosas les aviso de antemano de la misma manera como yo les avisé que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No obstante, supuestos cristianos han practicado estas cosas por siglos y muchas veces sus clérigos han aprobado tácticas de tal conducta. Gálatas 5, 19 al 21. Por contraste, el fruto positivo del Espíritu se describe así: amor, gozo, paz, gran paciencia, benignidad, bondad, fe, apacibilidad, autodominio. Contra tales cosas no hay ley. Toda religión deberá producir esta clase de fruto pacífico, pero es así, lo hace su religión. Gálatas 5, 22 al 23. Por lo tanto, el examen que hace este video de los esfuerzos del hombre por hallar a Dios mediante las religiones del mundo deberá servir para contestar algunas de nuestras preguntas. Pero, ¿qué criterio debería seguir para juzgar una religión por la norma de que sería eso?